moment just imagining that I'm dancing with you. I'm your pole and all you're wearing is your shoes. You got soul, you know what to do to turn me on until I write a song about you. And you have your own engaging style, and you've got the knack to be a fire. And you make my slacks a little tight. You may unfasten them if you like. That's if you crash and spend the night. But you don't fold, you don't fade. You got everything you need, especially me. Well, sister, you've got it all. You make the call and make my day. In your message, say my name. Your talk is all the talk. Sister, you've got it all. Ride your tongue along your bottom lip and bite down. Bend your back and ask those hips if I can touch. Cause I'm the perfect jumping off point, getting closer to your butterfly. We'll float on by. Oh, kiss me with your eyelashes tonight. Or Eskimo, your nose real close to mine. Let's move the right, still finally make it right. But you don't fold and you don't fade. You got everything you need, especially me. Sister, you've got it all. You make the call, make my day. In your message, say my name. Your talk is all the talk. Sister, you've got it all. You've got it all, you've got it all, you've got it all. You've got it all. Up, let me feel you upside down. Slide in, slide out, slide over here. Climb into my mouth now, child. Ha! Sa pa 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 na ba na pa. Sa pa 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 na ba na pa. Sa pa 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 na ba. Oh, oh, oh. Sa sa na ba pa 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 na ba na pa 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 pa. Butterfly. Well, baby, you've got it all. Segunda noche de repechaje en rojo. ¿Quién es Cristian Covarrubias? Interesante propuesta, señor. Arrugó. ¿Quién arrugó? No, así era. Así era. Ah, sí, lo es. Así no era. Ajá. Así no era. Había su. El ensayo no había poesía. Su picotón. Había claro, su picotón. Como tiene que ser. Muy bien. Vamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hoy no. ¡Que pásela! Ajá. Dígame, ¿qué pasa? Yo vi el beso en el ensayo y yo quiero decirle. ¿Qué pasó con tu declaración en vivo? Habla, pues. Habla, habla. Oye, qué bonito se pone esto. ¿Qué pasó con tu declaración en vivo? Nada, no hubo beso, que no vi ningún beso. ¿La gente vio beso? ¿No? Señor, no mienta. No hubo beso. ¿La celosa? Pero... ¿Entonces qué hacías ayer tú con Johnny en tu casa? ¡Uy! ¿Y dónde está la prima? Y yo me pregunto, ¿dónde estaba la prima? Eso. No, ellos ni esto lo tenemos que aclarar, señora. Es el momento. A ver, yo soy testigo que tú lo llamaste a Cristian Covarrubias a las 11 de la noche. Yo estaba ahí. Porque necesitaba la guitarra de su casa para que me la preste para poder ensayar mañana. Entonces como no estaba la guitarra en la casa de Cristian, se fue a la casa de Johnny. ¿Qué? No, en casa de Ale. Ah, en casa de Ale. Encima todo ese fresco que va a la casa, señor. De Ale. ¿Y a dónde queda Alicia? Estábamos esperando a Cristian. ¿Dónde queda Alicia? Estábamos... ¿A dónde queda Alicia? Estábamos esperando a Cristian en la casa de Ale. Y él nunca llegó porque nos dijo, espérennos que ya estoy llegando. Y nunca llegó. Señor, ¿qué es esto? Llegó como a las 12 de la noche. Bueno, vamos a resolver ese tema. Tú sigue apuntalando con Alicia, tú termina con este forajido. Muchísimas gracias, exposición. Vamos a línea de jueces. Por favor, no estamos para juegos acá. Claro, como eres joven, quiere darte la gran vía, chaparte a todas. No es así, hijito. No es así. Caramba, tranquilo. Muchachito. Vamos a escuchar la evaluación del jurado. Adelante, Diego. A ver, Cristian.
Esta canción, la gente tiene que saber que es una canción muy difícil de cantar. Demanda un manejo de aire impecable y tiene muchas subdivisiones. Eso es un problema cantar esta canción. Pero tú tienes una capacidad para agarrar cualquier canción, destriparla, llevarla a tu terreno y interpretarla de una manera grande, de una manera genial. Solamente quiero pedirte que tengas cuidado con tu parada. Siempre es medio... medio enclenque. ¿Cómo? ¿Medio qué? Medio enclenque. Enclenque. Enclenque está tu relación ahorita. Así es. Pero tu voz, tu canto, a mí me ha gustado bastante. Te voy a poner un 18. ¡18! Muy bien, así. Cristian Covarrubias sorprendiendo. ¿Eh? A ver, Juli Natter me hace como... ¿Qué quiere decir con eso, Juli? Que estoy confundida. Que realmente a veces no es fácil evaluar yo, chicos. Porque veo y digo, sí, me doy cuenta que se afinó. Uy, sí, me doy cuenta que aquí se le fue el estilo, que no está tan suave. También me doy cuenta que le ha faltado aire, que el inglés no es lo mejor. Pero ¿por qué me gusta, digo? Pero ¿por qué si veo todo eso, me gusta? Y cada vez me gusta más, y te sigo viendo y me gusta más, y ya parece que fuera algo personal. No, podría ser mi hijo. No, me gustas porque tienes muy buena presencia escénica, porque haces lo que quieres en el escenario, porque te engañas de la mejor manera y maravillosamente al público, y porque eso a veces es más importante que la técnica y hasta el talento. O sea, hasta para eso hay que tener talento. Te pongo 17. 17, muy bien. Vania, desencantada. Muy bien, comentario. La veo así como... No, es que yo también estoy confundida, porque había un momento en el que me gustaba mucho y un momento en el que no me gustaba nada. Honestamente, ¿no? Entonces era como, no entiendo qué pasa, ¿no? Entonces, en resumen, me ha parecido una presentación ok, no como ellos, que les ha fascinado, a mí me ha parecido ok, no me ha encantado, pero tampoco me ha desagradado. Perfecto, muy bien, voto secreto, suerte, Cristian Covarrubias. Y Alejandra Alfaro está como león enjaulada. Sí, está quedando vueltas y vueltas. De un lado a otro, para que ella se haya metido corriendo con tacos a hablar al escenario. Imagínese, señor. Es porque la cosa es grave. Claro que sí. Esta historia tiene más rato, señor.